El volumen no lo escucha. Buenas noches, buenas noches a todos. Ya vamos a iniciar. Faltan dos minutos todavía, ¿ok? Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Ya vamos a iniciar. Faltan dos minutitos. Oye. Perdón. Y ese silbido. <laughs> Ahí estamos <viendo ríe> unos, unos silbidos como que fueran silbadores. <laughs> Esos los bebés. <laughs> Ay, ¿en serio? Sí. Maine ya van a hacer las las nueve y anda corriendo. Ah, bueno, bueno. Yo decía, quizás están reventando, pues, te voy por ser el Halloween. Bueno, ahí anda con su medio desorden de juguetes? Ah, bueno, bueno. Así son los chiquitos, ¿verdad? Así, así Dejarían son. Dejarían de ser niños. Sí, así es. Aquí tenemos dos, uno de dos y uno de tres. Ay, Dios mío, si están bien pequeñitos. Sí. Yo ya esos tiempos ya los pasé, qué ratos. Así me decía el jefe ahora, ay no, yo no me imagino con un niño chiquito en la casa. Fíjese que yo tengo dos hijos. El Ajá. primero le lleva 15 años al segundo. ¿Qué? <laughs> wow. Sí, se llevan 15 años. Y eh, quiero ver quiero ver quiero ver sí quince se llevan Qué cuando, nació el, cuando nació el segundo no bueno más bien cuando supimos del embarazo de la señora no lo podíamos creer pensábamos que ya solo nos íbamos a quedar con el primero Ajá. y de repente viene la sorpresa Dios me guarde aquello de que cuando yo iba al supermercado y pasaba ahí por, por la góndola de los bebés. Ay, no, decía yo, ya esto ya se me olvidó. A los 15 Ay. años tuve que recordar otra vez. Los <laughs> pampers, <laughs> las toallas. Está <laughs> bien. ¿Cuánto tiene el último nietecito? No, le estoy hablando de hijos. Ah, ¿no tiene nietos todavía? Todavía no. Hombre, le espera. El, el, primero, el primero tiene 28. El segundo tiene 12. Ah, no, están chiquitos. Pues no. Tocamos madera, tocamos madera. Pensábamos que solo con el grande nos íbamos a quedar. Pero el destino trajo otra cosa. Sí, bueno, sí igual bueno. que mi hermano tiene 13. ¿Trece qué? 13 años, el último, somos 7. Ah, ya, le entiendo, le entiendo. Sí. Bueno. Ok, buenas noches a todos. Buenas noches. Bienvenidos. Hoy buenas noches. Sí veo que la mayoría, bueno, más bien todos, ¿verdad? Tienen la cámara encendida, que me alegro yo mucho por eso. Eh, ya son las nueve con dos, vamos a iniciar. Y pues espero también que ya tengamos una maquinita ahí disponible, ¿Verdad? Para poder trabajar con el Excel y aún teniendo la máquina disponible, ojalá que, que ya tenga el Excel instalado. Miguel, ahí lo vemos que anda circulando. Ajá, Miguel. Tranquilo. ¿qué ah, buenas ya? noches. ¿Qué estamos ya, ya en visto? posición. ¿Ah? Ya estamos en posición ya. Ah, ah vaya. yo dije, anda paseando ahí, ¿Verdad? Bueno, señores, eh, sí voy a pedir que me sigan, ¿verdad? Con los pasos que vamos a ir viendo para ir practicando. Así de sencillo. Bye. Voy a compartir mi pantalla, espérenme. Vamos a ver. El Excel no lo tengo abierto por el momento. Lo vamos a abrir. vimos el truquito de ayer, ¿verdad? de no tener que ver esa pantallita molesta que siempre nos pregunta si queremos un nuevo libro y siempre le decimos que sí ¿verdad? hoy sí ya lo tengo por aquí abierto por favor me mantienen camarita encendida mientras estamos en clase ¿me confirman si ven mi pantalla? confirmado sí, sí confirmado ok Daisy, ¿le, ven, ¿le vemos la manita arriba? Sí, eso solo quería informarle. Que fíjese que ahorita tengo como que un problema con Excel en mi laptop, pero lo reporté ahí a al, un al número que me escribieron y para avisar, pero ya mañana ya lo voy a tener arreglado, ya para practicar. O sea que ahorita no tiene el Excel disponible. Sí, ahorita no, pero voy a tomar nota de lo que voy a ir. Vaya. Bueno, bajemos la manita. Y, ¿Y ustedes se pueden ver aquí en estas pantallitas chiquitas que yo tengo al lado derecho? Pregunto. ¿No? No. no yo... Sí, yo, yo miro. No, es que aquí a la derecha, en color negro, veo unas pantallitas chiquitas de ustedes. La pregunta es si cuando yo comparto pantalla, ven esas pantallitas. Eh, sí, sí se sí. ven. Sí, sí se, se ve. Ah, vale, la vamos a quitar entonces. Bueno, eh, vamos con las partes de la pantalla, ¿verdad? Eh, ya había hablado acerca de esta partecita acá arriba, pero no les dije el nombre. Sí les dije acerca de el nombre de lo que vemos aquí, que son los nombres de las hojas, ¿verdad? Eh, también les dije que íbamos a utilizar un libro que guardamos el día de ayer, independientemente que usted lo tenga o no. Yo voy a explicar eh, estas partes de la pantalla. Usted puede basarse en el libro que hicimos ayer, si quiere lo abre, y si no, pues trabajemos con un libro nuevo, no hay ningún problema. Bien, esta parte de acá arriba se llama la barra de título. ¿A qué debe su nombre la barra de título? Bueno, precisamente a qué nos aparece el nombre del libro o del archivo que estamos utilizando en este momento. Entonces, quedemos. Esto se llama barra de título. Vaya tomando nota también de eso. Barra de título. Es muy importante que usted vaya tomando nota porque eh, conforme vayamos avanzando en el curso, yo le voy a ir diciendo, démosle un clic a la barra de título, Démosle un clic a eso, démosle un clic a, otro, a lo otro, y si usted se desubica o no sabe de qué estoy hablando, pues obviamente que va a tener problemas y no se va a saber ubicar. Así que le pido que vaya tomando nota. Esto se llama barra de título. Luego, aquí al lado izquierdo tenemos otra parte de la pantalla justo en el extremo superior izquierdo. Tenemos lo que se llama la barra de herramientas de acceso rápido. Tiene un nombre bastante larguito. Barra de herramientas de acceso rápido. Y precisamente se llama de acceso rápido porque nos muestra unos comandos. Estos no son botones, son comandos. Solemos decirle botones a esto que está acá arriba o a esto de aquí. Tampoco, no son botones. Se llaman comandos. ¿Por qué? Porque estos comandos ejecutan una acción específica. Y esto no solo aplica para el Excel, aplica para cualquier programa que usted utilice en su computador. Todos estos ex botones, en realidad su nombre correcto es comandos. Botones serán aquellos que usamos ahí en en la camisa, en la blusa, ¿verdad? Esos sí son botones, porque sirven para abotonarnos. Pero esto, esto, estos que le dicen botones, estos no son para abotonarnos, ¿verdad? Estos son para realizar una acción. Vaya, usted puede ver que a diferencia de su Excel, usted puede ver solo el comando de guardar, deshacer y rehacer. En su equipo, yo tengo dos más. Quiere decir que nosotros podemos personalizar la barra de acceso rápido de tal manera de ubicar los comandos que nosotros querramos. Vaya, por ejemplo, eh, yo tengo un comando que utilizo bastante frecuente. Por decirlo en caso, el comando NEGRITAS. Ese es un comando de los más conocidos. Pero yo lo quisiera tener acá arriba. Más a la mano, en otras palabras. Porque si yo me cambio de opciones acá arriba, ya voy a decir cuál es el nombre correcto de esto. Entonces pierdo de vista el comando de negrita y me tengo que regresar a inicio para poder utilizar negritas. Bueno, ¿cómo podemos habilitar un nuevo comando? Usted puede hacerlo para el comando que usted desee. Yo lo voy a hacer para negritas. Observe, voy a dar un clic aquí a este, a esta flechita que apunta hacia abajo. Luego me voy a ir a la penúltima opción que nos dice más comandos. Entonces me aparece esto que se llama cuadro de diálogo. Ya el día de ayer, por cierto. Yo le hablé del nombre de estos cuadritos que nos aparecen cuando nosotros queremos ver más opciones. <coughs> Perdón, eh, relacionados. ¿Qué debo de hacer aquí en este cuadrito de diálogo que se me ubica en la opción barra de herramientas de acceso rápido? Ahí está, se acuerda que yo le dije ese nombre, barra de herramientas de acceso rápido. Me tengo que ir acá arriba donde dice comandos disponibles en, ya ve, por algo le digo que se llaman comandos, por eso nos dice aquí comandos. Ajá, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a elegir la opción, la tercera que dice todos los comandos. Entonces, este listado de acá se me hace mucho más grande. Ya puedo ir yo y digo que voy a utilizar... O voy a agregar el comando de negritas. Lo busco en orden alfabético. Vamos a ver, por aquí debe de andar. Negritas, negritas. Aquí está, miren. Negritas. Le doy un clic a él y luego le doy a agregar. Se va a mover hacia el lado derecho. Ahí lo tengo ya, miren. Y por último, simplemente a aceptar. Ahora ya puedo ver negritas acá arriba, miren. Entonces, si yo, por ejemplo, escribo la palabra hola en una de las celdas, me regreso a esa celda y le pongo negritas acá arriba, ahí está el efecto. Cuéntenme, ¿cómo le fue? bien yo sí pude hacerlo ya estoy esperando más confirmaciones se pudo sí vale si quisiéramos ¿Listo? quitar ese mismo comando o cualquier otro que ya no querramos ver ahí es bien sencillo clic derecho al comando que ya no queremos ver ahí y le damos la primera opción que dice eliminar de la barra de herramientas de acceso rápido y desaparece yo en lo personal mantengo estos dos el de cerrar ventana y el de formulario me sirven a mí para propósitos personales allá usted si quiere agregar otro comando pues ya es gusto suyo se lo recomiendo para que tenga esos comandos siempre a la vista Tampoco tratemos de llenar aquí un, de un montón de comandos porque se nos va a hacer una gran ensalada y de repente ya no vamos a hallar dónde están las cosas. Unos tres es suficiente, los comandos que usted más utilice. Bueno, debajo de la barra de título y debajo de la barra de acceso rápido tenemos lo que se llaman fichas. Tenemos la ficha archivo, la ficha inicio, la ficha insertar, la ficha disposición de página, la ficha fórmula, etcétera, etcétera, etcétera. Todas ellas se llaman fichas, no se llaman menú. Dale un clic al menú de archivo, nos dicen, no, eso no es menú. Dale un clic al menú inicio, nos dicen los amigos, ¿verdad? Los colegas. Usted lo va a corregir y le va a decir, discúlpame, pero eso no se llaman menús. Usted le va a decir también, los menús se utilizaban allá por la versión 2007 para atrás. ¿Y cómo se llaman? Le van a, a, a preguntar a usted. Se llaman fichas. Disculpame, pero yo estoy llevando un, un, una capacitación de Excel, así que a mí no me vengas a dar terapia, le va a decir usted ahí. A a sus compañeros, ¿verdad? Estos se llaman ficha. A partir de este momento, cuando yo le diga, vámonos a la ficha fórmulas, a ah, usted automáticamente se va a dar cuenta que sí, eh, específicamente hay una ficha con nombre fórmulas que usted puede simplemente elegir dando un clic en ella. Vámonos a la ficha insertar, le voy a decir yo. Ok, aquí está insertar, va a decir usted, perfecto, ya me ubiqué. Pero aquello de menú, no. Eso ya olvídese de ello. Bueno, debajo de las fichas tenemos algo que se llama... Tiene un nombre bien especial. La cinta de opciones. Cada, cada una de las fichas tiene una cinta de opciones específica. ¿Ya qué me refiero con la cinta de opciones? Me refiero a esto. Yo se lo, yo se lo voy a, a encerrar en un cuadrito un poco imperfecto, me va a ir saliendo, pero esto que usted está viendo aquí, lo voy a llevar hasta allá, bien lejos. Todo esto, perdón ahí por los defectos. Todo esto que usted ve aquí. Se llama la cinta de opciones de la ficha insertar. Todo eso, todo lo que usted ve ahí se llama cinta de opciones. Y cada una de las fichas tiene su propia cinta de opciones. ¿Verdad? El mismo cuadrito que yo le haría por aquí corresponde entonces a la cinta de opciones. De la ficha disposición de páginas. Si me muevo a fórmulas, tengo la cinta de opciones de la ficha fórmulas y así sucesivamente. ¿Estamos claros con eso? Súper claro. Sí. Va. Sí, estamos pues claros. Excelente. Luego, dentro de cada cinta de opciones, existe lo que se llaman los grupos eso es nuevo probablemente verdad porque hasta el momento nosotros veíamos que por aquí decía por ejemplo en la ficha de inicio en la cinta de opciones de la ficha de inicio veíamos que dice portapapeles puente alineación número estilos celdas y edición pero qué es eso nunca nos preguntamos qué es eso eso se llaman grupos, es decir, que este es el grupo portapapeles, el grupo fuente, el grupo alineación, el grupo número y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Y por qué hay grupos? Es lo que usted pudiera preguntarse. Bueno, es que cada grupo contiene comandos de naturaleza similar, es decir, yo aquí en el grupo portapapeles veo estos comanditos y todos ellos tienen relación. Es decir, que eh, se parecen en sus acciones, son del mismo grupo, son de la misma categoría, digamos. Aquí veo el grupo fuente, todos estos comandos que están en el grupo fuente, pues por algo pertenecen a ese grupo o categoría, porque tienen la misma naturaleza, que es cambiar la fuente de, eh, de, de sus datos que usted ha escrito, ¿verdad? Igual tenemos el grupo alineación, el grupo número, etcétera. Y así, cada una de las fichas con su correspondiente cinta opciones tiene grupos. Algunos no tienen nombre de grupo. Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Puede hacer que en el suyo se vea un poquito diferente. En la ficha insertar, yo no veo ningún nombre de grupo por aquí, ni aquí, ni acá al final. ¿Por qué? Porque será bien fácil darse cuenta que si en un grupo no hay nombre es porque solo hay un comando. Observe, un comandito dentro de ese grupo. Por lo tanto, no necesita nombre de grupo. Siempre que usted vea grupo sin nombre es porque solo hay un comando. Pero note lo siguiente también. Cuando vemos que existen los grupos acá, también podemos observar que cada uno de ellos tiene una línea de división. Bien. Línea de división. Pocas veces le prestamos atención a esa línea de división. Solemos pensar que simplemente un adorno. O simplemente está ahí porque se mire bonito. No, esas líneas de división nos están mostrando que, por ejemplo, la, la, el grupo fuente inicia justo en esta línea y termina en esta otra línea. El grupo alineación inicia donde terminó fuente y termina en esta posición. Y así sucesivamente. Vamos viendo que cada grupo tiene su línea de división que nos indica dónde inicia y dónde termina. ¿Estamos claros con esto? Sí. Sí, estamos claros. Sí, sí estamos claros. Sí. Perfecto. Bye. Y por último, ya hablamos de la ficha, de la cinta de opciones, de los grupos y de los comandos, ¿verdad? Entonces, eh, no hay más que hablar acerca de los comandos, pero sí tengo que hablar acerca de una flechita que se encuentra en algunos grupos, no en todos. Por ejemplo, en el grupo Fuente, observe. Aquí veo una flechita en diagonal que apunta hacia la derecha. También la veo aquí en Alineación, la veo en Número, pero no la veo en Estilos, ni en celda, ni en Edición. ¿Y por qué será que algunos la no tienen y otros no? Sencillo. Si yo me voy, por ejemplo, a la flechita del grupo Fuente, lo que observo es que si la presiono, me aparece un cuadro de diálogo. Y muchas de las opciones que están aquí no las veo acá, aunque pertenezcan al mismo grupo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que... Si hay más comandos en un grupo que no puedo visualizar, pero están dentro del mismo grupo, yo tengo que presionar esta flechita que tiene un nombre específico. Y esa flechita se llama Iniciador de cuadro de diálogo. Bueno, tiene relación porque yo le había dicho que cada vez que presionamos esta flechita, vemos un cuadro de diálogo. Pero hay una gran diferencia entre un cuadro de diálogo y una ventana. Una ventana es precisamente lo que contiene el programa que estamos viendo en este momento. En nuestro caso es Microsoft Excel. Pero este, esta palabra ventana aplica no solo para Excel, sino para cualquier programa que tengamos abiertos. Todos los programas que nosotros abrimos los podemos visualizar en algo que se llama ventana. Y es importante darse cuenta que una ventana tiene los comandos de minimizar, maximizar y restaurar y cerrar. Ese es el distintivo más importante de una ventana. Minimizar, maximizar, restaurar y cerrar. En cambio, un cuadro de diálogo no. Vamos a abrir el cuadro de diálogo de alineación. ¿Qué vemos? Yo no veo minimizar aquí, lo que veo es la ayuda y cerrar. Ah, así es como nosotros podemos distinguir cuando vemos un cuadro de diálogo y cuando vemos una ventana, ¿verdad? Es muy diferente. Y recuerde que un cuadro de diálogo solo va a aparecer si en caso el grupo que estamos tratando de visualizar no contiene o no podemos ver todos los comandos que pertenecen a ese grupo. Y entonces por qué estilos no lo tienen, ni celdas, ni edición. Ah, porque en estilos solo hay tres comandos. Ya no hay más. ¿Para qué nos van a presentar un cuadro de diálogo si solo esos tres comandos existen? Igual el grupo celdas, observen. Tres comandos nada más. Igual el grupo edición. En el grupo edición tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Todos me caben ahí. Todos los tengo a la vista. Por lo tanto, no hay necesidad de un cuadro de diálogo. ¿Estamos claros? Sí. Sí, 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 estamos. Sí. Ok. Luego debajo de esta maraña de eh, nombre de partes que yo le he mostrado tenemos el cuadro de nombre que ya al día de ayer nosotros lo estuvimos practicando verdad el cuadro de nombre nos muestra en primer lugar el nombre de la celda donde estamos posicionados en cierto momento y por cierto esa celda donde estemos posicionados en un momento dado tiene un nombre especial. Por ejemplo, yo me puedo mover aquí entre celdas, ¿verdad? Todas son celdas, pero hay una solamente y solo una que tiene un nombre especial. Se llama la celda activa, donde nos encontremos posicionados en cualquier momento, solo esa celda se llama la celda activa. ¿Y cómo sabemos cuál es la celda activa? Bueno, porque vemos su nombre en el cuadro de nombre. Además de eso, vemos que la columna a la que pertenece, en este caso la E, por ejemplo, hay una sombrita más oscura que todas las demás. Así es como la podemos distinguir. Igual el caso del número de la fila, 5 en este caso. Ok, yo veo que el 5 tiene una sombrita más destacada que todas las demás. Por lo tanto, yo puedo inferir que aquí estoy en la celda, columna E y fila 5. Esa intersección entre columna y fila se le llama la celda activa. Y es la que yo veo justamente en el cuadro de nombre. Por eso se llama entonces cuadro de nombre, porque me está eh, mostrando el nombre de la celda donde yo estoy posicionado en cualquier momento. Pero el cuadro de nombre tiene hasta cuatro funciones. Le voy a mostrar, eh, bueno, la segunda la vimos ayer, ¿verdad? ¿Se acuerda que yo le decía de que dando un clic acá adentro y escribiendo... El nombre de otra celda, por ejemplo, yo me quiero ir a la B7, ¿verdad? B7, presiono entrada y me estoy moviendo a la celda que yo desee. Así me puedo mover a cualquier otra y no importando qué tan lejos esté. Vamos a ver otra función del cuadro de nombre. Por ejemplo, si yo con mi mouse sombreo un grupo de celdas, eso ya no es. Una sola celda. Eso se le llama un rango de celdas. Es decir, un conjunto de celdas. Y ese conjunto de celdas puede ser tan grande como yo lo desee o tan pequeño como yo lo desee también. Ahí no hay límites. Pero lo importante es que si yo, por ejemplo, digo a ah, nombrar un rango, y cuando digo nombrar significa que yo lo voy a bautizar, que yo le voy a poner un nombre. Ah, pero ¿cómo hago eso? Primero lo sombreo, el ranguito. Miren, aquí está el ranguito ya sombreado. Luego me voy al cuadro de nombre. Doy un clic allá adentro del cuadro de nombre. Y se me ocurre ponerle de nombre. Quiero ver Pancracio. Y pueden ser nombres. Nombres propios nada más. No, usted le puede poner lo que usted quiera. Toda vez. Y no tenga separación con la barra espaciadora, ¿verdad? A ese le puse pancracio, vengo yo por aquí, a este le voy a poner de nombre. Filomeno. A este le voy a poner de nombre. Tenedor. En fin, lo que se me ocurra. Eso es el gusto mío, pues, ¿verdad? Pero vengo yo luego y digo, ajá, quiero ver dónde están mis nombres de rango. Me voy a ir este listado de aquí. Ahí están los tres. Hasta en orden alfabético, imagínense. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendo? Ya no tener que estar marcando los rangos de esta manera. Ah, entonces mejor me voy por aquí y digo elegir filomeno. Yo quiero a Pancracio. No, yo quiero a Tenedor. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue? Cuénteme. Sí, sí sale. Sí. Sí, sí me están? sale. ¿Hola? Sí sale. ¿Verdad que sí? Mire, qué, qué interesante. Un truquito que... Pocos conocemos, señores. Usted se puede considerar ahí una persona eh, ya que está teniendo mucho conocimiento, ¿verdad? Porque este truquito no muchos se lo saben. La mayoría de gente viene y dice: Voy a tener que marcar rango manualmente y ni modo y así sucesivamente. Ay, Dios. Pues sí, usted le va a decir ahora a sus compañeros: hombre, créate un nombre de rango, hombre, si es bien fácil, mira marcate el ranguito aquí y le pones nombre aquí. Eso es todo lo que, lo que tenés que hacer. Y entonces su amigo va a decir, híjole, sí sabes de verdad. ¿Con quién estás recibiendo el curso vos? Ahí le dice usted mi nombre. <laughs> bueno, esa es la, imagínense que ya tenemos tres, tres eh, acciones posibles en el cuadro de nombres. Es decir, primero que nos muestra el nombre de la celda. Segundo, que nos podemos trasladar a la celda que nosotros querramos por medio del cuadro de nombre. Y tercero, que podemos nombrar los rangos, por algo tiene ese nombre, cuadro de nombres. Y falta uno más, pero se lo voy a mencionar después. Bueno, eh, estamos en celda activa, cuadro de nombres, rangos, etcétera, ¿Verdad? Otro punto muy importante, estos comanditos que están aquí, que normalmente están deshabilitados, que por más que yo le dé clic, no funciona. ¿Por qué? Porque antes de que funcionen, nosotros tenemos que hacer un paso previo. Y es el de escribir algo. Espérame, que estoy escribiendo en mayúscula aquí. Mientras yo estoy escribiendo, se me activan estos comandos. El primero sirve para cancelar. Si yo lo presiono, es como que yo le diga al Excel, no Excel, me equivoqué, no quiero escribir nada ahí. Entonces damos clic sobre cancelar. Si yo vuelvo a escribir algo. Y... Presiono introducir. El dato que yo estaba escribiendo ahí ya queda fijo. Ya no se mueve. Ya no me puedo arrepentir. Ya no lo puedo cancelar. Pero note lo siguiente. Si yo escribo, note lo siguiente. y ponga ojo cuando presiono introducir la celda activa se queda donde yo estaba escribiendo, esa es otra particularidad de el comando introducir, no es como que yo empiece a escribir un uno y presiono enter o entrada o intro, los tres son lo mismo. Cuando presionamos entrada, enter o intro, es cierto que le damos entrada al dato, pero se baja una celda justo en la posición inferior. A ver, voy a seguir introduciendo. Siempre que yo presiono entrada, Enter o Intro, se baja una celda más abajo. ¿Verdad que sí? Sí. Ok, entonces, la tecla entrada. Perfecto, la tecla entrada trabaja diferente al comando de Introducir, porque Introducir. Lo que yo esté escribiendo. Y la celda activa se queda ahí donde yo presioné el comando introducir. En cambio, entrada o enter o intro nos mueve una celda abajo. Entonces quiere decir que tenemos ya dos maneras de entrar información. En y todo depende de nuestra necesidad. Si yo digo en un momento, no, yo quiero escribir algo por aquí. Pero no quiero que se mueva. Ah, vale. Entonces voy a presionar Introducir. Si yo quiero escribir otra cosa por aquí, pero quiero que se mueva, presiono Enter en mi teclado. Hay otras maneras de entrar información en y son las teclas de flecha. Me voy a colocar por aquí. Observe. Si yo presiono, perdón, si yo escribo algo. Bueno, vamos a escribirlo de nuevo. Si yo escribo la letra A, por ejemplo, presiono flecha abajo, hace lo mismo que la tecla Enter, es decir, le da entrada al dato y se mueve una celda abajo. Si yo escribo otra cosa más abajo y presiono flecha arriba, le da entrada, pero se mueve una celda arriba. Si yo vuelvo a escribir un dato y presiono, perdón, flecha derecha, le da entrada, pero se mueve una celda arriba, perdón, una celda a la derecha. Si yo vuelvo a escribir otra cosa, presiono flecha izquierda, le da entrada y se mueve una celda a la izquierda. Es decir, que las teclas de flechita son alternativas para dar entrada a un dato y al mismo tiempo moverse en la misma dirección de la flechita que hemos presionado. Pruébelo y me cuenta cómo le va. Muy bien. ¿Todos? Yeah. Excelente. Yeah. Excelente. Vale. Hay otro dato muy importante del Excel y es el siguiente, observe. Yo para efectos de clase voy a borrar todo esto. Primero sombreo el rango. No es necesario que si yo quiero borrar los datos que haya escrito, tenga que hacerlos uno por uno. Miren, yo he visto a gente haciendo esto. Se colocan en una celda, presionan suprimir, se colocan en la otra, suprimir, la otra, suprimir, la otra, suprimir. Eso no es necesario. Simplemente sombreamos, presionamos suprimir y automáticamente todo desaparece. Pero, ¿a qué iba yo? Observe qué pasa si yo escribo, por ejemplo, un 1 y un 2. Pero quisiera seguir escribiendo números de uno en uno. Normalmente hacemos esto: 3, 4, 5, 6, 7. Cuando ya vamos a ir por el 15 y tenemos que escribir 100 números más, nos comenzamos a preguntar. Y no habrá alguna manera de escribirlos todos de una sola vez. Es que no, es que estar escribiendo uno por uno, Dios me guarde. Si esto, esto no es máquina de escribir. Es una máquina de escribir, pasa, pero aquí no. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar a partir del 3. Voy a dejar solo el 1 y el 2. Lo voy a sombrear. Y me voy a colocar sobre un pequeño puntito que está en la esquina inferior derecha del rango seleccionado justo aquí sobre ese puntito espero haber una crucita negra esa crucita negra es el indicador que me encuentro sobre ese puntito que tiene un nombre especial. Ese puntito no se llama puntito, se llama cuadro de relleno. ¿Por qué se llama cuadro de relleno? Porque si yo presiono el botón izquierdo del mouse y arrastro hacia abajo, se me forma una serie de números que van de uno en uno. ¿Y qué tan largo lo pudiera hacer? Pudiera usted preguntarse también. Ah, bueno, tan largo como usted lo desee. Me voy a colocar sobre el cuadrito a relleno de nuevo y sigo sombreando hasta donde yo tenga la necesidad. Pruébelo, por favor. Sí, ese sí, ya, yeah. ya. Yeah. ¿Verdad que sí? A ver, Zulma, dígame. Soy Zulamita, a mí no me funciona ah, cuando sulamita. hago eso. Sí, cuando hago eso se me repite el número 2 en, en toda la columna. No, es que entonces no estamos sombreando correctamente porque yo decía, va, observe, primero sombreamos el 1 y el 2. Okay. No solo el 2. Ah, ok, ahora sí. Va, okay. ok. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Observe. Si yo escribo 5 y luego 10, y le digo al Excel que voy a sombrear con el cuadrito relleno, voy a arrastrar. ¡Ah! ¡Mire qué interesante! El Excel está entendiendo que yo estoy queriendo crear una serie de números de 5 en 5. Aquí me entendió que de 1 en 1, porque le escribí 1 y 2. Aquí no, como le escribí 5 y 10, de 5 en 5. Y si yo quisiera una serie que vaya, por ejemplo, de 3 en 3, ¿qué debería escribir? Múltiplo de 3. Múltiplo de 3, es decir, 3, luego 6. Veamos. Vamos con el cuadrito de relleno. Ahí está. No hay límites para esto. Los límites los tenemos en nuestra cabeza. Observemos ahora con datos de tipo texto. Si yo escribo lunes, luego martes, digo a sombrear y luego cuadrito a relleno, ahí está la serie también. Observe. ¿Qué tal si le digo que pruebe con los nombres de los meses? ¿Me cuenta cómo le va? Ojo, que si, si su Excel está en idioma inglés, pues obviamente quiere decir que tiene que escribir los nombres, tanto de los días como de los meses, en idioma inglés también. Eso es un dato muy importante a tomar en cuenta. Ahí me cuenta cómo le va con los meses. Sí, lo, sí pasó. Sí, llegó a diciembre mes. Funciona, ¿verdad? Ok. ¿Quién más? Sí, funciona. Sí, funciona. Sí, sí, no, sí. Va. Sí, me dio. Ahora, veamos otro caso bien interesante. Voy a escribir dos nombres. Y observe qué va a suceder cuando yo arrastre hacia abajo. ¿Quiénes son ellos? Los picapiedra. <laughs> los picapiedra. Y a usted le salen los picapiedra. Ahorita voy a confirmar. Ahí me cuenta. A mí solo me sale Pedro Pablo, Pedro Pablo. Le sale repetido, ¿verdad? Sí. ¿Y, qué, ¿Y qué tengo yo de especial? Que a mí me, sí me aparece en la piedra. ¿Ah? Igual me sale Pedro y Pablo. Ajá. ¿Y yo qué tengo de especial? Pues. ¿Por qué a mí sí y a ustedes no? Ah. Aquí viene otro truquito de Excel. No es una base de datos, es algo que se llama un listado o una lista. Yo creé en mi Excel una lista personalizada. Ah, quiere decir que yo puedo crear mi lista personalizada también. Claro que sí. A eso vamos. ¿Qué tenemos que hacer para crear una lista personalizada? Observen, nos vamos a ir a archivo, ficha archivo. Nos vamos a ir allá por último a más. Si usted no tiene más, automáticamente va a poder ver opciones. Entonces nos vamos a ir a avanzadas. Aquí, mire, avanzadas. Luego, con esta barrita de desplazamiento, vamos a ir hasta el final. Buscamos este comandito que dice modificar listas personalizadas. Ahí está el porqué, mire. Ahí está el por qué cuando lo hacemos con nombres de días no funciona. Cuando lo hacemos con nombres de meses también. Pero yo tengo otra por aquí que yo la creé previo a la clase, ¿verdad? Siempre lo utilizo en mis cursos. Y esta dice Pedro, Pablo, Vilma, Betty, bambang etc. Usted puede crear también una lista personalizada. Para esto, usted tiene que ubicarse en la primera opción que dice nueva lista. Observe que al dar clic sobre nueva lista, en el cuadrito del lado derecho nos aparecen entradas de la lista. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Escribir. Los nombres, las palabras que querramos tener en una. Lista personalizada. Por ejemplo, yo puedo decir que, que quiero la lista del súper. Frijoles. Vaya haciéndolo conmigo. Arroz. Leche. Ojo, no vaya a escribir barra espaciadora después de cada palabra. Eso sería un error. Solo la palabra. Y por cada cambio de artículo del super vamos presionando la tecla Enter. ¿Qué sigue? Vamos a ver queso. ¿Qué sigue? Carne. ¿Qué sigue? Pollo. Bah, digamos que ya terminé. Le tengo que dar un clic a agregar a la derecha. Ya tengo mi lista aquí. Cuando yo dé clic en aceptar, ya puedo ir a utilizar mi lista. Es decir, solo voy a escribir los dos primeros nombres de los, de los artículos del súper. Aceptar y aceptar, ahora sí. Ya vengo yo para acá y digo frijoles, arroz. Los marco, pongo el cuadro relleno, arrastro hacia abajo y ya tengo la lista del súper sin necesidad que yo la tenga que escribir una y otra vez. ¿No funcionó? Sí funcionó. Sí. Sí. Bueno, en qué caso pudiéramos decir nosotros que eso nos puede servir? ¿Cuántas veces no nos pasa que estamos en la empresa, verdad? El mismo listado de clientes de toda la vida y que los tenemos que copiar y pegar toda la vida. ¿Para qué vamos a hacer eso? Copiar y pegar. Si podemos crear ese listado de clientes en un listado personalizado, es necesario porque ahí lo podemos tener más fácilmente. Ok. Eso es con respecto entonces a listados personalizados y también, muy importante, el cuadro de relleno. Vale. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Todo claro. Perfecto. Bueno, vamos entonces a lo que son las partes que están en la, par en, en la zona inferior de la pantalla. Tenemos esta parte de acá abajo, allá bien abajo, que se llama la barra de estado. Dígame, Miguel. Eh, sí, buenas noches, profe. Una consulta. No. Eh, mi duda es, así como acaba de hacer el, el listado de, la, de frijoles, arroz y leche. ¿Sí? En este caso, digamos, en mi trabajo, un ejemplo, hay 25, 30 personas uh -huh. y yo las voy ordenando así por nombres y para ponerle qué tal día le toca fecha de limpieza a esa persona, ¿cómo puedo hacer? Para ponerle el día y la fecha. Pero las como puedan, puedan ir cambiando. Ajá. No, entonces no se puede. No se puede. No. Mm. No, porque esto ya es otra cosa. Eso, eso, por medio de listados personalizados, no. Oye. Ajá, sí, sí. Y para ver lo que usted me está diciendo, tendríamos que irnos al Excel avanzado. Ah, ya. ya así entendí. que eh, ahí sí no puedo yo darle ese dato, pues porque apenas estamos en el básico. No me puedo salir sí, sí. De, los, de los temas, oye. Ah, sí, sí, lo okay. Bueno, así que okay. le invito a que siga con el intermedio, luego con el avanzado, oye. Ok. Bye. Sigamos. Eh, decía que acá en la parte inferior tenemos lo que se llama la barra de estado. ¿Y por qué se llama así? porque nos muestra el estado en que se encuentra el Excel en cualquier momento. Yo veo, por ejemplo, al lado izquierdo de la barra de estado, que me dice, listo, en modo de listo, me aparece ahí un mensajito cuando me acerco a la palabra listo. ¿Qué quiere decir eso de que está en modo listo? No significa para nada que nos vayamos a echar un café listo, nada de eso. No tiene nada que ver. Significa que el Excel está listo esperando a que nosotros hagamos algo. Y mientras no hagamos nada, siempre va a decir listo. Yo aquí me puedo estar horas y horas y siempre me va a decir listo mientras yo no haga nada. ¿Y cuándo va a cambiar ese mensajito? Cuando yo comience a escribir algo. Apágueme el micrófono, por favor. Algo, observe. No le he dado entrada todavía. Pero ¿qué pasa? En vez de que ahora me diga listo, me dice introducir. Porque el Excel se da cuenta que estamos escribiendo algo y cuál es eh, la acción que, le, que el Excel espera. Después de haber introducido un dato, introducir los datos, obviamente, ¿verdad? Ah, pues por eso es que el Excel nos dice introducir. Porque nosotros vamos a ir a introducir esta información con el uso de las teclas que yo le había mencionado: la tecla enter, las flechitas o inclusive la, más bien el comando de introducir. Allá nosotros, ¿cuál método? El punto es que queremos introducirlo. Yo normalmente presiono la tecla Enter, es lo más usual. Vuelve al estado de listo, es decir, que yo no estoy haciendo nada en este momento. Siempre que yo no haga nada, el Excel va a estar listo, esperando a que yo haga algo. ¿Y solo existen listo e introducir? No. Hay más mensajitos, pero yo le voy a hablar solo de tres. Hasta el momento van dos. Si yo, por ejemplo, digo que quiero editar, editar en el ámbito de informática, es lo mismo que nosotros digamos modificar. Modificar porque quiero modificar algo, quiero hacerle algún cambio, aunque no lo quiero borrar. Simplemente quiero modificarlo. Entonces, para modificar el contenido de una celda yo me ubico en la celda. Tengo dos opciones, dar doble clic. Veo que el cursor está ahí intermitente, eso me indica que estoy en modo de modificar, me dice ahora, mire. Modificar, ¿por qué? Porque ya hay algo allí. Y estoy pretendiendo modificarlo. Ah, ya yo qué le hago, ¿verdad? Si borro una letra, por ejemplo, voy a borrar la O y la cambio por U y le pongo N-O. Ahora me dice alguno. Presiono entrada de nuevo. Y ya tengo modificada mi, mi contenido de la celda. Otra manera de modificar, aparte de dar doble clic, me ubico en la celda. Puedo presionar la tecla F2. F2 hace exactamente lo mismo que doble clic. Y puedo observar que estoy en modo de modificar o en modo de edición también. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Así es. Bye. Perfecto. Vámonos ahora al extremo derecho de la barra de estado. Tenemos tres comanditos aquí, uno que dice normal, diseño página y vista previa de salto de página. No sabemos para qué sirven en este momento aparte del modo normal al que estamos siempre acostumbrados, ¿para qué nos servirá diseño página? ¿Para qué nos servirá vista previa de salto de página? Que es lo mismo, por cierto, que yo me vaya aquí a la ficha vista, elija normal, ver salto de página. Y diseño de página. Estos tres comanditos son los mismos comandos que están acá abajo. Bien. Normal, salto de página, perdón, diseño de página y salto de página. haya usted el camino que quiera seguir, pero por el momento yo todavía no puedo explicarle para qué sirven estos dos de la derecha. El normal es el normal, ¿verdad? el que siempre usamos, pero estos dos todavía no. ¿Cuándo vamos a ver esto? Cuando lleguemos a un tema de este mismo Excel básico que se llama configuración de página. Unos suelen decirle imprimir, esto no es imprimir, esto es configuración de página. Pero eso lo vamos a ver después, ya casi al final de, del curso. Luego también al lado derecho tenemos esta línea horizontal que contiene un menos. El menos significa alejar para ver el contenido de la hoja más lejos. Por eso se llama alejar. También se le suele llamar a esta barrita el zoom para acercar con el comandito de más. Yo lo estoy poniendo más cerca en caso tenga problemas de la vista. Eso me ayuda bastante. O alejar, en caso pues a mí me ofende ver las cosas tan grandes, pues puedo alejar o puedo acercar. Otra manera de utilizar el Zoom es con el nivel del Zoom que está justo aquí al lado derecho. Casi siempre y en la mayoría de los casos, el Zoom va a estar ubicado en el 100%. Yo para efectos de clase siempre le subo un poquito para que usted observe correctamente lo que yo estoy tratando de explicar. Pero usted se puede ir aquí a este numerito, el nivel del Zoom, y le va a aparecer un pequeño cuadrito de diálogo que nos da ciertas opciones predefinidas de Zoom. El 200, el 100, el 75. 50 y 25. Si yo quiero un número muy, pero muy personalizado, que por decirles, quiero 57%, bueno, borro este 25 que tengo aquí y le escribo 57. No, 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 yo lo quiero más grande, yo lo quiero en 129. Ok, en el, en el mismo cuadrito, borro lo que digo ahí. Escribo 129 y le doy a aceptar. Ahí está el efecto. Cuénteme, ¿cómo le fue? Bien. Bien. Perfecto. Bien. Perfecto. Y por último, señores, tenemos dos barritas. Que si bien es cierto, ya las conocemos. La barrita que está aquí que se llama barra de desplazamiento horizontal. Me sirve para moverme hacia la izquierda o derecha, pero a veces este movimiento es muy limitado. Por lo tanto, hacemos uso del comandito que nos mueve más a la derecha o más a la izquierda puedo mantener presionado si yo quiero un movimiento más rápido. Esta se llama entonces la barra de desplazamiento horizontal porque horizontalmente nos movemos hacia la derecha o hacia la izquierda. También tenemos la barra de desplazamiento vertical que nos mueve hacia abajo o hacia arriba. Yo en lo personal no me gusta mucho utilizar estas barras. Le voy a decir por qué. Porque la celda activa se queda justo donde yo la dejé. Por más que me mueva hacia arriba o hacia abajo, la celda activa se queda ahí arriba. Por más que me mueva a la derecha, la celda activa se queda a la izquierda. Y entonces, ¿cómo, cómo puedo moverme yo de posición afectando también a la celda activa? la flechita sale más, la flechita del teclado ¿verdad? sale mucho más rápido. Ahí me estoy bajando o me estoy subiendo o me muevo hacia la derecha o me muevo a la izquierda, pero la celda activa me va siguiendo a mí conforme me voy moviendo de celda. ¿Estamos claros? Sí, estamos claros. Sí. Es. Bueno. Ok, señores. Ya son las 10 con un minuto. Espero hayamos aprendido nuevos truquitos, ¿verdad? Um, si ustedes se fijan, un curso bien intensivo, ¿verdad? Así son todos estos. Pues espero yo que los ponga en práctica, ¿verdad? Para no perder esa sintonía, para no perder esa práctica o aquello de decir, ay, se me olvidó aquello que vimos en la clase, y ya no me acuerdo. ¿Cómo es la cosa? Practique, 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 practique y practique. Deje de ver el WhatsApp, deje de ver ahí el, el Facebook, deje de ver el YouTube. Esas son redes sociales que solo nos generan consumo de tiempo improductivo. En cambio, el Excel a usted le va a servir para su currículum, ¿verdad? Y pues lo va a dominar mejor, va a optimizar su trabajo. Dígame, Claudia. Eh, disculpe ¿Sama? la pregunta, ¿cómo se llamaba eh, la función en donde aparece diseño de página y eh, vista previa de salto de página? ¿Cómo se llama esa parte? ¿Sí? No, esa parte. Ah, usted dice toda la barrita de abajo. Así es. La barra de estado. Ok, gracias. Bueno, bueno, ¿alguna otra duda? Vale. Si no la hay, pues... Descansen, ¿verdad? Y sigan eh, practicando el día mañana. Pasan buenas noches. Buenas noches. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches.